Listos. Ahí vienen. Ahí están estos malditos judiciales. Pásame el altoparlante. Atención al conductor del tráiler. No nos obligue a disparar. Haz como que no oíste nada. Tú síguele. Este desgraciado no hace caso. Vamos a tener que disparar como aviso. Súbanse a las camionetas. Ustedes aguanten aquí. Cielo. ¿Estás bien, Carlos? Mejor que nunca, Martín. Ok. Vámonos. Nosotros nos llevamos el trailer, tú te llevas la camioneta. No, no, ¿sabes qué? Mejor llévatelo tú. Nos vamos a ensuciar. Vámonos en la pick-up. ¿Y ustedes a dónde van? Espérense aquí. ¿No ven que tengo que hablar a solas con este Catarino? Así que esos malditos judiciales interceptaron nuestro cargamento. Dame el nombre del comandante de esos bastardos. Carlos Guerrero. Y es de los nuevos de la región. Quiero la cabeza de ese judicial. Aquí mismo. Matar al comandante Carlos Guerrero es como declararle la guerra a los judiciales. Una guerra que nosotros vamos a ganar. Si matamos a ese tipo, no vamos a ganar absolutamente nada. Sino todo lo contrario. Las cosas se van a poner peor. ¿Por qué no me deja tratar de sobornarlo? Creo que no entendiste bien mis órdenes, Catarino. Quiero muerto a ese judicial. Y a todos sus compañeros. Perdone que insista, señor. Yo puedo acercarme a él, tratar de convencerlo y llegar a un buen arreglo. No voy a escucharte más, Catarino. Quiero que vayas y contrates a los mejores hombres de la región. No me importa lo que me cueste. Tú ya sabes cómo hacer ese trabajo. Así que obedéceme. Y hazlo, pero ya.
Ábreme. ¿Qué pasó? El jefe está furioso, ¿verdad? Claro que está furioso. Nada más que el señor, por desgracia, no se ha dado cuenta de la bronca en la que nos estamos metiendo. Bien, jefe. Bueno. Apúrenle, muchachos, que ya tenemos el tiempo encima. ¡Apúrenle! ¡Fíjate, idiota! ¡Levántalos! Perdón, jefe. Perdón. No, no, no. ¡Ya! ¡Estúpido animal! ¿Qué no ves que esto vale oro? ¡Mira! Perdón, jefe. Perdón. Perdón, perdón. ¡Cierre de cajuela! Estos estarán quietos un buen rato. Vamos por nosotros. Yo me voy por acá. ¡Macario! ¡Nos cayó la judicial! ¡Maldita sea! ¡Pronto! ¡Cúbranse! ¡Sepárense! ¡Sepárense!
desgraciado lo quiero vivo. ¿Vivo? Qué raro. Querías vivo. A este hay que interrogarlo allá en la delegación. Y tienes que cantar todo lo que sepas, si es que quieres seguir viviendo. ¿Entendido? ¿Sabes? Mejor lo interrogo yo, ¿eh? Vamos. El comandante Rosendo Ramírez acaba de llegar de México. Hágalo pasar. Comandante Rafael Álvarez. A las órdenes. Encantado. Bienvenido, comandante Rosendo. Permítame decirle que soy portavoz de un saludo muy cordial y de una felicitación por la magnífica labor que ha desarrollado usted en esta región en contra de los narcotraficantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Desgraciadamente se ha venido a filtrar algunos elementos internacionales de la mafia a quienes hemos venido siguiendo hasta acá. Así es, señor. ¿Contamos con su colaboración? Estamos a los órdenes. Gracias. Ya están trabajando algunos grupos nuestros, a cuyo frente están el segundo comandante Carlos Guerrero y el jefe de grupo Martín Jiménez, dos buenos elementos. Hemos oído hablar de ellos mucho. Ah, ya, sí. He oído usted hablar de ellos. Bien, me alegro. Entonces, ayudarnos unos a los otros. Estamos con ustedes. Bien, muchas gracias, señor Álvarez. No se apure, nos vamos a acabar. Bien. ¿Para qué soy bueno, Catarino? Hay 15 millones de pesos que pueden ser tuyos si matas a Carlos Guerrero y a sus hombres. Ese judicial es muy valiente y no va a ser nada fácil matarlo. Que sean 20 y no te daré un peso más. 20 por Carlos Guerrero y 3 por cada judicial extra. ¿No? Está bien, está bien. Aquí tienes 10 millones de adelanto. Y el resto, después. Según cuantos mates. Está bien. Yo pasaré a cobrar. Y no te olvides que no me gusta que me queden a deber. Hasta luego, Catarino. Adiós. Ah.
Ahora sí. Hasta nunca, Carlos Guerrero. Comandante, usted tiene bajo sus órdenes a los judiciales Carlos Guerrero y Martín Jiménez. ¿Por qué permite que ellos sean tan crueles con los detenidos? No quisiera yo contestar a eso. ¿Por qué no se lo pregunta a ellos? Ahí viene Martín. A él le puede hacer la misma pregunta. Buenos días, comandante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Bien, ¿y tú? ¿Dónde está Carlos? Está en el sótano, señor. Está interrogando a uno de los detenidos. Necesito que me informe de todo lo que le diga ese infeliz. De una vez por todas, quiero saber quién es el mafioso que está detrás de todo esto. Sí, señor. Con permiso. Pase. Gracias. Entonces, ¿se podría decir que usted autoriza la brutalidad con los agentes? No. Ay, Lorena, por favor. ¿Para quién trabajas? Te hice una pregunta, amigo. ¿Para quién trabajas? Tú lo quisiste. Yo trabajo por mi cuenta, comandante. Se lo juro. Veo que todavía no se te refresca la memoria. ¿Quién es tu jefe? Nadie, comandante. Yo trabajo por mi cuenta, ya se lo dije. ¡No! Mañana me llegará un entrego al mediodía. ¿De dónde? De Barranca Seca, comandante. Pero ya no me pegue por piedad. Bien, te portaste muy bien. ¿Te gusta el béisbol? Oiga, jefe, ¿por qué lo mató si ya le dijo toda la verdad? A nuestro gobierno le sale más barato una tumba que un juicio. Que le den una buena sepultura. Con lágrimas no va a arreglar nada. A ver, llévenla de aquí a otro lado, por favor. No. Levanten al cuerpo y nos vemos en la comandancia. Lorena, ¿se queda usted o nos acompaña? Nos acompaña nada más que tomo una foto más. Bien. Bien. ¿Vamos? Vamos. Con permiso. Vamos.
Guerra entre judiciales y narcotraficantes. Muy bien. Solo esto nos faltaba, publicidad. ¿Qué pasó con los informes que les pedí? Estamos trabajando en eso, comandante. Si no es nomás enchílame esta gorda. ¿Qué? Al rato se los traigo, señor. No, qué rato ni qué la fregada. Pónganse a trabajar. Necesito a ese asesino antes de 24 horas. ¿Entendido? Sí, busca en el cajón del escritorio, el del lado derecho. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué cuentas, Lorena? Nada que contarles, pero sí mucho que preguntarles. ¿Ah, sí? Pues mira, tú sabes que hay ocasiones en las que se nos prohíbe dar cualquier tipo de información, ¿eh? Ah, sí, como siempre, ¿no? Ajá, no lo encuentras. Bueno, llamo después, gracias. ¿Y qué es lo que quieres saber? ¿Por qué eres tan violento con los delincuentes? Yo vine comisionado a este lugar a terminar con los narcotraficantes que se han apoderado de Apatzingán. ¿Y el comandante Rosendo Ramírez está de acuerdo con los métodos de interrogación que utilizas con los delincuentes? El comandante Rosendo está aquí por los mismos motivos que yo. Terminar con los narcotraficantes. Y si quieres saber la opinión que tenga él de mis métodos, puedes preguntárselo a él. ¿Entendiste, reportera? Está bien. Híjole. Bueno, ¿pero creen que ustedes pueden terminar con los narcotraficantes de la región? Pues mira, eso no te lo puedo asegurar. Estamos haciendo la lucha, pero el tiempo es el que nos dará la respuesta. ¿Algo más que preguntar? ¿Reportera? Sí, vaya. Pero esta no falla. ¡Quietos! ¡Que nadie se mueva! Aquí se termina el camino, Martín. ¿Dónde está Rómulo? Pues, está por allá, pero no quiere que nadie lo moleste. ¡Quieto! Suelta ese juguetito. Así está mejor. ¿Verdad que sí puedo pasar? ¿Verdad que sí? Ya decía yo. Caballeros, me complace informarles que este producto que recién me ha llegado de Colombia es de la mejor calidad. ¿Vamos? Sírvanse. ¿Y bien? ¿Qué deciden? ¿Sí o no? Buenos días. Nunca entre sin anunciarse. Retire el arma, Rebeca. El señor Martín es de confianza. Ya que debemos el honor de tu visita. Pero pásale. Estás en tu casa, Martín. Gracias. Esta no es una visita oficial. Necesito hablar contigo como amigos. No habrá ningún problema. Rebeca, atiende bien a los caballeros. A propósito de amigos, cuéntame de tu entrañable amistad con el comandante Guerrero. Mira, Rómulo, quiero que dejes todos tus negocios y te largues al extranjero por una corta temporada.
Mira, hermanito, cuando te canses de ser un miserable judicial, puedes venirte a trabajar conmigo, pero no te atrevas a darme tus estúpidos consejos. El comandante Álvarez está reuniendo pruebas suficientes para hundirte y dejarte en la miseria. El comandante Álvarez y tú se pueden largar al carajo. Y si no tienes nada más que decirme, puedes largarte de esta casa y no vuelvas a poner un pie en ella. ¿Entendiste? Está bien. Como tú quieras. Te lo advertí. Hasta nunca, hermano. Hermano. Cálmese, jefe. A ver, Rebeca. Mi propio hermano está en contra mía y de mis negocios. Maldito asesino, pero cuando lo tenga en mis manos lo voy a despedazar. Usted no se preocupe, comandante, que yo daré con el asesino y maldeciré el haber nacido. ¿Carlos Guerrero? Sí, soy yo. Déjenlo pasar. Aquí le traigo un recado de Remigio Robles. Ya que sabes el nombre del asesino, también sabrás para quién trabaja. Yo no sé nada. ¿Pero qué es lo que te pasa? No me pasa nada, comandante. Ese hombre es cómplice del asesino y yo voy por él. ¿Pero es que? ¿Cómo das guerra, carajo? ¿A dónde va Carlos con tanta prisa, comandante? Eso es lo que yo quisiera saber. We'll be right back.
llegaste, amigo. ¿Para quién trabajas? ¡Conténtame! ¿Quién te paga por matar a los judiciales? ¿Sabes cuándo te voy a hacer? ¡Nunca! Pues me lo vas a decir así tenga que dejarte sin cabeza. Está bien, judicial. Tú ganas. El que me paga es Catarino Rubalcaba. Pero yo no sé dónde puedas encontrarlo. Quiero la dirección. Ya te dije que yo no sé nada. El único que te puede informar es el contador Castaño. ¿Y dónde está ese contador? Avenida Constitución número 76. Gracias, bastardo. Que ser tu reportera. ¿Tomaste alguna foto? No. Acabo de llegar. ¿Por qué mataste a ese hombre? Si ya estaba indefenso. Era subido la mía. Y a mí me tocó ganar. Sí, pero la Organización de los Derechos Humanos no aprueba esa violencia. Y tú... Mira, reportera. La Organización de los Derechos Humanos fue creada para defender a los inocentes. A los que tienen la razón. No a estas basuras. ¿Qué dijiste? Carlos Guerrero mató a Remigio. ¡Maldito judicial! Sí, no te preocupes. Yo voy a mandar a otro de mis hombres para que acabe con él. ¿Y ahora a quién le voy a hablar? ¿Quién? ¿O quién? Ya sé. Sí. ¿Me podría firmar esos documentos, por favor? Sí, permítame. Muy bien. Aquí está. Gracias, muy amable. De nada. Voy al baño. Está bien. Sí, dígame, señor. El contador Castaño. ¿Para qué asunto, perdón? Judicial Federal. Sí, el señor está allá. Gracias. ¿El contador Castaño? Sí, señor. Judicial. ¿En qué puedo servirle? Quédese ahí donde está.
Y solo contesten a lo que yo le pregunte. Sí, señor. Quiero la dirección de Catarino Rubalcaba. Perdón, señor, pero no sé de quién me está usted hablando. Así que no sabe de quién estoy hablando. No, señor. Bien. Te voy a refrescar la memoria. Espere, espere un momento. Ahora recuerdo en dónde vive Catarino Rubalcaba. Escríbela. Sí, señor. Llame a la policía que venga a recoger estas cosas. R14. R14. Martín, nos vemos en el Motel Río Grande. Cambio y fuera. Ocupa Catarino Rubalcaba. Disculpe, señor, pero esa información no se la puedo dar. Somos judiciales. Buscamos a Catarino Rubalcaba. Es narcotraficante internacional. ¿Sería tan amable de decirnos qué habitación tiene? Disculpe. El señor Rubalcaba se encuentra en la habitación 22, planta alta. Gracias. De nada, para servirle. ¿Nos registramos? Digo, para quedarnos. Vámonos. Espérate, ya voy. Se escapó. Pero no por mucho tiempo. A ese desgraciado lo encontraremos. Así se esconde en el mismo infierno. Eso espero. Vamos. ¿Y este qué? Que le den cuarto. Admiradores, ¿por qué te ha impresionado tanto este judicial? Carlos no es guapo, pero tiene algo que me atrae. Se ve tan seguro de sí mismo que te hace sentir protegida. No me digas que ya te enamoraste de Carlos. Bueno, realmente no sé si lo que siento por él es admiración o algo más. Tú estás enamorada. Mejor olvidemos esta plática y vamos a tomar la nieve antes de que se enfríe. Bueno, tú entiendes lo que quiero decir. Imbécil. Catarino, me has fallado. Tus hombres me han fallado. Ese desgraciado judicial continúa todavía con vida. Señor, Remigio ha matado a varios judiciales. Lo que pasa es que Carlos Guerrero es muy hábil.
Escúchame bien, Catarino. Te doy 24 horas para que acabes con la vida de Carlos Guerrero y de Martín Jiménez. Tienes solamente 24 horas. Pero Martín es su hermano, señor. Yo no puedo ordenar que lo maten. ¿A ti qué carajos te importa? Yo necesito que mueran esos judiciales. ¿Entendido? Y no me importa quiénes sean. ¿Entendiste? Está bien. Como usted lo ordene. Señor, ¿es verdad que Martín Jiménez es su hermano? Aunque no lo creas. Mi hermano. Ese desgraciado ha dejado de ser mi hermano. Y ahora... ahora es un enemigo nuestro. Hey, a veces es muy difícil hacer cumplir la ley. Para eso se necesita tener un gran sentido del deber. Para hacer respetar nuestra Constitución, que por cierto aquí nació en Apaxingán. Aquí, ¿verdad? Aquí, en 1814, por el generalísimo Morelos, acuérdese. Ándele, me da gusto oírlo hablar así, ¿eh? Así es. El 22 de octubre de 1814. Lorena. Hijita, no me gusta nada que andes entre judiciales y narcotraficantes. Mamá, estudié periodismo y tú siempre me apoyaste. Si me mandan a cubrir la nota policíaca, ¿lo tengo que hacer? No sé, hijita. Pero es que siempre ando con los Jesús en la boca pensando en los peligros que corres. No te preocupes. Me sé cuidar sola. Tranquila ya, ¿no? Vamos a dormir. Vamos, sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dejarlos ahí. Ya pasará el camión de la basura. De plano, con este no se puede. Bueno. Sí, soy yo. ¿Jefe? No, no, estoy despierta. Que vaya a la central camionera. ¿Ahorita? A esta hora, jefe. Ajá. No, sí, yo sé que es mi obligación, pero... no, enseguida voy. Bueno, adiós.
Cientos de muertos por todas partes. Y ni una señal del pez mayor. Ya estamos cerca, comandante. Nada más nos falta dar con Catarino Rubalcaba. Él es la pista. ¿Y dónde está ese Catarino Rubalcaba? Mañana mismo lo sabremos, señor. No, ¿qué mañana? Esto tiene que ser ya, a la voz de ya. Ya, no se enoje, comandante. ¿Qué le parece si nos invita a desayunar mañana a las carretas? Sí, preparan unas enchiladas con adobera, con sus frijolitos refritos, con su guacamolito, con sus aritos de cebolla. ¡Basta! ¡Maldita sea! Pero ¿por qué siempre se salen con la suya y me convencen? Vamos. El negocio, amigo. Matar a Carlos Guerrero y Martín Jiménez. Ah, caray. Está bien. Estuve hablando con el presidente municipal. Me pidió que los detuviera porque ustedes están violando la ley. ¿Violando la ley? Eso es mentira, comandante. Las leyes se violan cuando se castiga a gente inocente. En eso Carlos tiene razón, comandante. ¿Cuántas veces ha pasado que la misma ley frena nuestro trabajo? Ellos tienen razón. Y ustedes también. Pero hay que respetar la ley, sobre todo aquí, que son tan estrictos. Tú tienes que tener más cuidado. Tienes que contener ese instinto asesino y tratar mejor a los detenidos. Se lo he dicho cientos de veces, pero no entiendes, necio. Mire, comandante, nosotros hemos metido a mucha gente a la cárcel. Narcotraficantes, violadores, asesinos. ¿Y dónde están? En la calle. Un juez sin escrúpulos los deja en libertad argumentando que no hay pruebas suficientes para condenarlos. ¿Está bien, comandante? Estoy bien, solo es un rasguño. Thank you.
Déjamelos a mí, Martín. Así que no quieren salir. Calmado. Está bien, nos rendimos. Estamos desarmados, maestro. Suéltala. Estamos desarmados. Cálmate, cálmate. No hay problema. A llevar el carro. ¡Espérate! ¡Espérate, Carlos! ¡Lo tenemos que interrogar! ¿Quién les pagó para que nos mataran? Última vez que te lo preguntamos. ¿Quién les paga por nuestra cabeza? Ya. Tatarino Rubalcaba. ¿Y dónde se encuentra? En el Hotel Cuatro Caminos, junto al monumento a Emiliano Zapata. Ya tenemos lo que queríamos, Martín. Ahora mátalo. Este hombre tiene que ir a la cárcel. ¡Mátalo! Martín tiene razón. A un hombre indefenso no se les mata, se les juzga. Otra vez tu reportera. ¿Pues que no te cansas de seguirnos? Carlos, tú no puedes decidir. A este hombre lo tienes que llevar a un tribunal. ¡Al diablo, tribunales y leyes! ¡Mátalo! Si no lo haces tú, lo hago yo. ¡No! ¡No! Tranquila, reportera. Aquí no pasó nada. A un animal con rabia se le mata, ¿o no? ¡Pero! Es su sistema. ¿Qué le pasa a este hombre? Que no tiene sentimientos. No puede tener sentimientos después de lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Mira, Carlos tenía un hijo de 14 años. En sus tiempos de estudiante, él no podía atenderlo porque tenía que trabajar. Y desgraciadamente, el muchacho cayó en las garras de la mafia. ¿A los 14 años? ¡Es un crimen! Pues sí. En uno de esos viajes que le llaman ellos, el muchacho tomó una sobredosis de droga. Y al poco tiempo murió. Carlos juró vengarse y le declaró una guerra sin cuartel a los narcotraficantes. Ahora comprendo. ¿Pero aún así? Pues sí, es su sistema. Mira, ya no te metas en más problemas. Te acompaño a tu auto. Esto parece broma. Uno aquí arriesgando el pellejo y otros dando las más descabelladas órdenes. ¡Maldita sea! Sutil. Señorita, ¿sería tan amable en decirnos qué habitación ocupa el señor Catarino Rubalcaba? Sí, en la habitación 27, segundo piso. Muchas gracias, señorita. De nada.
Bueno. ¿Qué? ¡Maldita sea! Sí, sí, entiendo. Catarino Rubalcaba, estás detenido. Tranquilo, tranquilo. Que solo queremos hacerte una pregunta. Necesitamos saber para quién trabajas. No entiendo la pregunta. Yo no tengo patrón. Y además, no tengo por qué responderles. Pues sí, tienes razón. Te voy a decir tus derechos. Tienes derecho a permanecer callado. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. Tienes derecho a llamar a un abogado. ¿Qué abogado? ¡Ni qué la fregada! Mira, mugroso. Con esa facha no puedes ser patrón. Así que habla. O de lo contrario te hago pedazos la cabeza. Y tú sabes que lo hace, ¿eh? De veras, no sé de qué me están hablando. Sí sabes de qué se trata, ¿verdad? Tienes 3 segundos para contestar. Está bien, está bien. Les diré todo lo que ustedes quieran. Ya. Ya fue suficiente. Siéntalo. Tú contrataste a Remigio para que matara a los judiciales. Sí, yo lo contraté. Pero para matarlos a ustedes. ¿Y de dónde sacas el dinero para todo esto? O para que quede más claro, ¿para quién trabajas? Para Rómulo Jiménez. Él es quien paga todo esto. ¿Dónde vive Rómulo Jiménez? ¿Cuál es su dirección? ¡Contéstame! Rancho Las Palmeras. ¿Y dónde carajos queda eso? Adelante de Nueva Italia. Rumbo Uruapan. Gracias. Yo sé que estás cansado. Has tenido un momento de tensión muy fuerte. Pero vas a descansar. No te preocupes. Ven. Vamos. Yo sé que estás muy cansado, pero ahorita te vas a acostar y vas a descansar. ¿De acuerdo? A ver, así. Tranquilito. Descansa. Pero para siempre. Óyeme, Carlos, pero es que... Quiso huir. Oye, pero, Carlos, es que este... Olvídalo. Thank you.
¿Qué pasó, Lorena? ¿Tuvo algún problema? ¿Qué anda haciendo por aquí? No sé, se descompuso. Y Carlos Guerrero tiene la culpa de que ande por aquí. Deja aquí tu coche y vámonos con nosotros. Gracias. Aquí nos contará todo por el camino. Claro que sí. Aquí están las llaves. Toma, a ver si puedes arreglarla. ¿Cómo no, mi jefe? ¿Manejo, mi comandante? No, yo manejo. Ay, qué bueno que me salvaron. En este calor, comandante. La vi cuando estábamos llegando hasta acá. Gracias. Oh, perdón. Ay, qué calor. Aquí estoy, señor. ¿Qué pasó con lo que te pedí? Sí, señor, ya le avisé a Gloria. Que se apuren, tenemos mucha sed. Sí, señor, no tarda. ¿Qué pasó con lo que ordené? ¿Tarados? ¿Están sordos? ¿O quieren que yo mismo vaya por la bebida? No, señor. Voy a ver qué pasa. Nos vemos al final. Suerte. Vaya, hasta que al fin llegaron. Tarde, pero llegaron. ¿Cómo estás, Marta?
noches. Rebeca. ¿Llamó a alguien por la mañana? Que yo sepa, no. ¿Llamó a alguien? No, señor. Si hubiera algo, ya se lo habría comunicado. Salud, Blanca. Asustes, che. ¿Tú disparaste? Sí. Se nos acabó la sorpresa. Pues sí, pero no tuve más remedio. Lo bueno es que quedan unos cuantos. Sí, pero ahí vienen unos cuantos. ¡Corren! Thank you.
¡Se escapa Rómulo Jiménez! ¡Se escapa, madres! ¡Vamos! Vamos. Ahí viene. ¡Listos! Lorena, por favor, cúbrase. Súbase a la camioneta. ¿Quién? Claro que sí, gracias. Judiciales. Ustedes han ganado por ahora, pero ¿de qué les sirve? Yo tengo oro, poder, dinero para comprar todo lo que quiera. Puedo comprar judiciales, fiscales, jueces, todo lo que se me dé la gana. Abran la boca, díganme cuánto necesitan y yo los lleno de dinero. Rómulo Jiménez. ¿Y tú cuánto vales, judicial Carlos Guerrero? Así que tienes mucho dinero y puedes comprar lo que quieras. Tengo mucho dinero. Mucho y puedo comprar lo que yo quiera. Pues cómprate un ataúd de oro. ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué? Era mi hermano. ¡Quieto! ¡Basta! Ya está bien de muertes. Vamos. Perdóname, Martín. Desgraciadamente, llegó una orden de aprehensión superior contra ustedes para abrir una investigación. Dame tu pistola. Ustedes han tenido un brillante historial. Pero recuerden que la ley tiene sus limitaciones. Vamos.